sirve rezarle a un equipo? No lo sabemos exactamente, pero ¿qué pasa cuando este domingo hay un papa, el Papa Francisco, argentino, con un papa que dejó el pontificado, que es, por supuesto, el Papa Benedicto XVI, alemán? Y la gran pregunta es si rezarán por sus equipos, no nos han dicho nada. La otra pregunta es si juntos van a ver el partido. Galo Arellano nos dice lo que pasa cuando religión y fútbol se juntan. No hay duda de que el Mundial Brasil 2014 ha dejado sorpresas gloriosas, amargas y hasta celestiales. Pero todo parece indicar que la final será toda una experiencia religiosa. Por primera vez en la historia, dos pontífices en vida tienen la fortuna divina de protagonizar una rivalidad muy peculiar. En una esquina, el Papa Francisco, argentino e hincha confeso del fútbol. En la otra, el Papa emérito Benedicto XVI, alemán, y aunque también aficionado al balompié, se inclina más al mundo intelectual. La pregunta es, ¿de qué rosario saldrán más goles? Del argentino, de Francisco, siento que él es un apasionado. Pastor, ¿a quién usted cree que va a ganar? Yo siempre digo, bueno, que gane el mejor. El vocero del Vaticano dijo que posiblemente Francisco verá por televisión la final del domingo entre Argentina y Alemania desde su residencia en la Casa de Santa Marta. Benedicto lo vería unas millas más lejos en su casa de retiro en Castel Gandolfo. Por lo tanto, una reunión entre dos hinchas papales es muy improbable. Realmente, prohibirles a ellos hacer eso, de tener su simpatía, sería casi que negar una realidad. Ellos son seres humanos. Una sola palabra, ¿qué decir? Neutralidad. Lo cierto es que la pasión por el fútbol corre por la sangre de ambos pontífices. Benedicto es seguidor del Bayern de Múnich y su sucesor ha gritado a los cuatro vientos su devoción al San Lorenzo de Almagro. Incluso suele recurrir a su afición por el fútbol para usarlas como metáfora y llevar sus mensajes al corazón de los feligreses. Sean protagonistas, jueguen para adelante. Cuando Argentina enfrentó a Suiza en octavos de final, Jorge Bergoglio bromeó con su guardia suiza que sería una guerra. Previo al Mundial, le prometió la presidenta de Brasil que se mantendría neutral. Pero lo más probable es que puertas adentro de la Santa Sede, a Francisco se le salga la camiseta de hincha que lleva debajo de la sotana papal. El Vaticano no descarta del todo a que a última hora ambos pontífices se vean juntos la gran final. Francisco, eso sí, tendría que romper con su rutina, pues el partido será a las 9 de la noche, hora Roma, y él suele acostarse a las 10. Seguimos contigo, Jorge, desde Río de Janeiro.